Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y estoy con mi amigo... ¿Cómo era que te llamabas? Me llamo Chihuahua. Hola Chihuahua, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Vamos a jugar con el Real Madrid o qué? Sí, juguemos con el Real Madrid, ok. Venga va, ¿tú quién quieres? O sea, yo quiero a Suárez. No, déjame ver quién tira tres. El que tira tres será... Suárez. O Llull. Pero mira este, yo quiero a este. ¿Sí? A Prigioni. Ah, Prigioni es muy bueno. Yo pillo a Fischer. Bloqueo que tú y digas. Mate. Bloqueo y mate, venga, va. Hoy vamos, vamos a jugar el Real Madrid. Esto es el episodio número 11 de NBA and on Fire Style Edition at Road to Legend with Chihuahua. Es así, ¿no? Así suena cuando lo narran en Jamaica. Yo, mon, get off my backyard, mon. This is my backyard and my court to play basketball, mon. Espero que no tengamos ningún fan en Jamaica. Bueno, vamos allá. Sería la primera vez que nos hubiera entendido. ¿Cómo se jugaba hasta ahora? Ah, sí. Más o menos. Venga. Sorry, es que no me acuerdo bien los botones. Dale, hazlo otra vez. Bueno, estamos jugando con el Real Madrid. Antes. Venga, roba. El tuyo tiene mucho a robar. Y el mío a taponar. Uy, la agarré. No, la agarré yo. No, ¿qué? No puede meterla. Rebota. No, rebote. ¡No! ¡Cabrón! ¡Oh! Mira, pero acabo de descubrir algo chivísima. Mira, te devuelvo la bola para que veas. Mira esto. A ver. Mira. A ver. Ah, ¿de ahí? Pero no sirve. Ah, ya no hace nada. Antes bueno. Lo había hecho. ¡Mira! ¡Oh! ¡No! ¡Tira! ¡Oh! Giz, vamos a concentrarnos. He dicho, vamos a jugar con el Real Madrid porque fueron campeones de la Copa del Rey de Baloncesto de España y por eso los hemos elegido, ¿vale? Y okay. Bueno, Dior Fischer, que es el que llevo yo, es un jugador americano. ¡Oh, qué mal estamos, Giz! Vamos, es mío. ¡Oh, eso era tapón! Bueno, es un jugador norteamericano y Pablo Prigioni es un jugador argentino. Míralo. Va, pásame. Vamos a hacer un punto, ¿no? ¿O qué? Venga, dame. ¡Bien! Pablo Prigioni destaca por las asistencias y por los robos. Ahí lo tienes. Y Dior Fischer por los mates y por los tapones. De hecho, es el máximo taponador de la Liga ACB. Bueno, ya está. Aquí acabaron las historias. Y ahora vamos a concentrarnos. Venga, Giz. Sí, porque yo también quiero hablar. Venga, habla. ¿Tú qué prefieres, Real Madrid o...? Oye, ¿me la piensas pasar algún día o...? Perdón. ¿Cuántos segundos? Nuestra. ¿Que quién prefiere, hombre. Real Madrid o quién? ¿O el Barcelona? Sí, ¿quién te cae mejor? Haces una pregunta a todo el mundo. Dile la verdad. No sé. Sinceramente nunca he visto jugar a ninguno de los dos. Espérate. ¡Vamos! No. ¡De tres! Bien, Giz, ya, baby. Bien. ¿Sabes que Pablo Prigioni? Te voy a dar un dato. Es que esto es lo mío. Esto es lo que se me da a mí bien. ¿Sabes que Pablo Prigioni fue MVP de la Copa del Rey de... Espera, que machaco. Buena. De Madrid, metiendo solo 2 puntos en la final? ¿Cómo? Pero es que metió 15 asistencias. O sea que... Por eso fue designado MVP. O sea que sí, ya sabes lo que te toca. ¿Te ha quedado claro, no? La indirecta. Jugó por el equipo. Exacto. Está esperando que te la pases, está bien. Exacto, mira. Yo entendí. ¿Será la primera vez que ganamos a nuestra primera partida? ¡Uy! ¡Uy, mira cómo lo mío! Es que también cuando dices asistencia, podría ser que él trabaja en soporte técnico. Uy, el lag. Giz, ¿estás? Sí, estoy aquí. Vale, que pensaba que tenías que ir. Quería ver qué hacías. Digo, tal vez trabaja en soporte técnico y le da asistencia. También. Uf. Y tú no tenías que bloquear ahí. Sí, pero he saltado tarde. Es que da lagazos esto. Venga. Dior Fischer tiene, sin querer faltar al respeto, tiene una cara de pato. En la realidad, no en el juego. En el juego no. Mira, de verdad, nos está. ¿Qué es esto? Sí. Estamos sí, bien. Sí. Toma, tapón, no. Bueno, tienes que robar, aquí es que el tuyo es muy bueno robando. Sí, yo sé, pero es que no sé por qué se fue todo raro. Dale. Achaca. Bien. Mira, ya se va. Vamos. Okay. Hace mucho que no hacemos un non-fire. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, hombre. ¡Oh! ¡Vaya triplazo! Es que empiezan con los putos de tres. Venga, va, toma. Va, Giz. ¡No! ¡Que es este lag! Has visto por dónde viene el balón, ¿verdad? Lo has visto bien, ¿eh? Vuestro vídeo está bien, chicos. El problema es nuestra partida. Vale. Espera, no, que fallas. Vale. Yo, demasiado lag, yo no sé qué pasó. Estamos bien.
¡Ole! Vale. Espérate, espérate, dame. Oh, ¡qué chupón eres, taparo, de verdad, eh! ¡No! Mira, es que. Va, tira. ¡Esta! Oh, ¡uy! Por cierto, no sé si viste que en el último. En todos los vídeos la gente me daba la razón a mí. Que todo había sido culpa tuya y todo. Rock. ¿Qué? Whatever. Whatever. No es culpa mía, nada. No es culpa mía, nada. Nada es culpa mía. Deberíamos llevar a Sergio. Tú deberías llevar a Sergio Llull, que fue el MVP ya de la Copa del Rey. De ya cambié. No cambiaste. Va, digo, ya me pulsó. ¡Oh! Ni un tapón, ¿eh? Tú me dices, yo sí he robado y tú no has tapado ni una. Ya, tío, no sé qué le pasa a Dior Fischer. ¡Dame! ¡Machaca! ¡Bum, chacalaca! Va, estos al Rich y Wallace hay que meterles, pero a Gerald Wallace y a la Marcus. ¡Bebe! ¡Otra! Espera. Venga, luego yo, vamos. No, espera. Ahora, dame. Vale, Giz, no vamos a hacer comentarios racistas. No son racistas, ¿vale? Pero ¿cuál es el nombre más raro que tú has escuchado en tu vida? ¿El nombre más raro? Sí, por ejemplo, Lamarcus. O The Shaun. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Bron! ¿Viste qué fino? En Costa Rica hay un cuento muy famoso de chiquillos en limón. Que es de hecho, dice no ser racista, pero de hecho es la provincia de Costa Rica del Caribe. Sí. Que... ¡Ay, la agarro! Oh, ¡no, quieta! Aguanta. Espera que voy, dame. No, espera, hazla de una. Otra vez. Dame. Pero, ¡oh! Pero, ¿qué? ¡Ah! ¡Cómo te odio! ¿Pero por qué? Si tú estabas ahí, no la hiciste. Pero si estabas, o sea, gritando. ¿Cómo me vas a echar la culpa a mí? ¡Qué jeta, madre! Por Dios. ¿Ibas a machacar? Estabas ahí y en lugar de meter pásamela, la bola. ¡Pásamela! ¡Pero antes! ¡Oh! No, tú no sirves para un cara. Mira, todo lo tengo que hacer yo. Ahora sí, pásamela. Todo lo tengo que hacer yo. ¡Pásamela! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! Mira. Dos seguidas. No es mi culpa. No es mi culpa. Yo lo hice bien. El bicho solito es el que no los mete. Pero, coño, pues por eso. A ver, pásamela. Ahora. Hostia, mira. ¡Y tú sigues! ¿Cómo te odio, de verdad, eh? Inútil que eres. Mira, íbamos ganando. Mira, como perdamos. Claro, siempre en mi canal. Pero yo lo he hecho bien. Tú eres el que no estás haciendo ni mierda. Pero tienes que bloquear y no bloqueas nada. Deja de criticarme. Roba. Ahora. Ahí está. Venga, va. Salta. Ah, toma. Venga, va. Ya te quiero. Ha sido una discusión transitoria enajenatoria mental. Mierda. Mira, solamente tres no la hacen. Sí, pero nos van ganando, ¿eh? Venga, ahora vamos a intentar empatar. Espérate. Sabía que lo haría. Hay que hacerla de tres. Venga, vale, bueno. Ya robo yo. Okay. Ya no corro importa, yo. Hacer todo lo que tú, ya lo hago digas, todo yo. Ya lo hago todo ya. Yo. Mira, muy bien. Yo me voy a quedar aquí. Quedar aquí viendo como me regañas. Retapono yo. Dale, va, dale, salta, yo me quedo, hazlo todo. No, Giz, va, en serio. Dale. Que quiero ganar, va, hombre. ¡Ole! Mete el triple, va, mételo. No, de tres. Bueno, va, empatamos. Venga, Giz, ahora a robar, va. Dale. Bien. Otra. ¿Qué tengo que hacer ahora? Roba, no sé roba otra vez. ¡Oh! Giz, meta un triple de la victoria, va. No me quejo más, va, lo siento, perdón. Mételo. ¡No! Métela. No, métela tú. ¡Entra! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Por qué siempre perdemos? No lo entiendo. Es culpa tuya. A mí no me importa lo que digas. Es culpa tuya. Yo jugué bien. Esta ha sido... ¡Oh, qué egoísta eres, de verdad! Madre mía. Mira, vamos a ver la estadística. Ahí se dirime todo. A ver, tapones 5. 5 tapones. Ok, veamos. Puntos 23, hice. Sí, pero asistencias 23. Que el pívot tenga tantas asistencias. Mira. Punto. Tú tenías que taponear, hiciste 5, yo tenía que robar, hice 6. Vale puntos, verga. Hiciste 10. Yo hice más que el doble, 23. Me vale verga. Hice 4 machaques, tú hiciste 1. Por me Dios, vale ¿cómo verga. Jugaste mejor que yo? No hiciste nada. Y la misma cantidad de asistencias que yo. La gente que sabe de baloncesto sabe que la cagaste tú cuando íbamos okay. Adelante. Está bailando los números, vamos a ver los números. Yo gané. Que lo dejen en el comentario para que vean. Otra vez no, por favor.
Que lo hagan en el comentario para que vean quién jugó mejor. Bueno, que pongan. Que aparezcan todos los fans del Barça que crean que hemos perdido a adrede. Bueno, ya acabó aquí este vídeo. Hasta luego, Chihuahua. No te estoy amigo ya. Adiós. Adiós. Ya veremos si hacemos más.